Gracias, 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 hermanos, para vuestra presencia, con mucha alegría. Como decía Marino antes, estamos aquí ahora para escuchar una meditación bíblica sobre María. Gracias. Con María Arca de la Alianza. Es importante porque para entender bien el fundamento de las apariciones, de la aparición de la Virgen de Guadalupe y de todas las apariciones hasta las apariciones de la Reina de la Paz y Medjugorje, como la Madre de Dios está presente en la historia de la salvezza. ¿Se escucha? ¿Puedo pedir un favor? De no hablar porque me llega después las voces de las personas y es difícil hablar. Gracias. Y el Evangelio según San Lucas nos dice más acerca de la Madre de Jesús que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Es una meditación bíblica, pero es importante ver cómo María está presente en toda la historia de la salvación, Antiguo, Nuevo Testamento, hasta el libro del Apocalipsis. Un ejemplo se encuentra en la historia de la visitación de María. Hago pregunta para ver si usted de la visitación de María a su prima. Perfecto. A un nivel más superficial, esto nos habla del gozoso encuentro entre dos futuras madres. A un nivel más profundo, nos hace referencia a pasajes del Antiguo Testamento sobre el Arca de la Alianza. A través de estas alusiones, San Lucas, el evangelista, enriquece enormemente nuestra comprensión del papel de María en la historia de la salvación. La nuestra no es una devoción, ¿no? El su fondamento es bíblico. Nos guía a través, San Lucas nos guía a través del texto de la visitación hacia la visión de María como nueva arca de la alianza, enseñándonos cómo la antigua arca de la alianza no es más que la prefiguración de una nueva arca mucho más admirable, la madre del divino Mesías, la madre de Dios, la madre de la Iglesia, la madre de todos nosotros. Una de las semejanzas en las que se basa San Lucas proviene del segundo libro de Samuel. Establece un paralelo entre la visitación de María a Isabel y la historia de David, cuando llevaba el arca de la alianza a Jerusalén, tal como se cuenta en el capítulo sexto del segundo libro de Samuel. Cuando San Lucas nos dice que María se levantó y fue a las colinas de Judea para visitar a su pariente, estamos hablando del capítulo primero del evangelista Luca, versículo 39, se refiere a David que se levantó y fue a la misma región siglos antes para recuperar el arca. Esta meditación bíblica terminará claramente con Medjugorje, hablando claramente como la aparición de Medjugorje es una aparición profética que tiene, como todas las apariciones de la Virgen, el fundamento en la Sagrada Scrittura. Alla llegada de María en la casa de Isabel, esta expresa de la misma sensación de asombro y dignidad ante ella que sintió David, anche el arca de la alianza.
El paralelismo continúa en la alegría que este encuentro provoca en San Juan, en el vientre de la madre, tanto que salta en el vientre de su madre, así como David saltaba y bailaba delante del arca de la alianza. Segundo libro de Samuel. Se alguien quiere ver, capítulo sexto. Finalmente Lucas nos dice que María permaneció 3 meses en casa de Zacarías, recordando el periodo de 3 meses en que el arca de la alianza permaneció en casa de Obed-Edom. Segundo libro de Samuel. En conjunto, estos paralelos quieren mostrarnos cómo María asume el papel en la historia de la salvación del Arca de la Alianza. Por mí, es la imagen más presente como prefiguración, el Arca de la Alianza de María en toda la historia de la salvación, en toda la revelación bíblica. Es la imagen más presente, más clara. Fue como sí, una luz que recibí cuando, unos meses atrás, cuando estaba para una misión en Brasil, que esta es la imagen más clara de María, más presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y además, la mencionada arca de oro es el recipiente sagrado en el que se revela la presencia del Señor a su pueblo. Otra tradición a la que se hace referencia en el Evangelio de San Lucas se encuentra en los libros de las crónicas. Por ejemplo, el verbo griego usado en Lucas, el capítulo primo, para indicar la exclamación de Isabel, el verbo que exclamó a gran voz. Anafoneo, si hay personas que le gusta el griego. En presencia de María está presente solo en este pasaje específico en todo el Nuevo Testamento y se encuentra solo 5 veces en toda la versión griega, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, que se llama de 70. Cada vez que este verbo griego aparece en el Antiguo Testamento, sucede en relación con el Arca de la Alianza. Se utiliza para indicar la voz exultante de los instrumentos tocados por los levitas frente al Arca cuando David la llevó en procesión a Jerusalén. Y cuando Salomón introdujo el arca en el templo, aludiendo a estos episodios, Lucas relaciona la misma expresión con el júbilo melódico de un levita, la anciana Isabel. Ella también canta un canto litúrgico, pero no en presencia de una caja de oro, sino en presencia de María. La notable familiaridad de Lucas con estos relatos antiguos le permite seleccionar incluso palabras sueltas para susurrar a sus lectores más atentos cómo la joven madre del Mesías es la nueva arca de la alianza. Hacemos un aplauso a María. Para los lectores, después, claro, soy franciscano, nosotros tenemos toda una tradición sobre, claro, María como madre de Cristo y como nueva Eva. Como decía antes Marino, María es la nueva Eva y Cristo es el nuevo Adán. Es la humanidad nueva. Para los lectores con ojos,
para ver e oídos para oír, Lucas ha dejado una imagen de la Virgen María que se vuelve aún más gloriosa tras un estudio cuidadoso de las Escrituras. Nuestra capacidad de ver a María como Él la vio depende en parte de nuestro conocimiento del Antiguo Testamento y en parte de nuestra sensibilidad al hábil uso que hace San Lucas de este. Al elegir sus palabras y frases con sumo cuidado, es capaz de aludir a varias tradiciones bíblicas en su narración, añadiendo profundidad a su ya elegante prosa. No es extraño, por tanto, que la tradición litúrgica y teológica de la Iglesia, basada precisamente en el dictado lucano, se haya referido a menudo a María como el arca de la nueva alianza. Esta visión no es un mero fruto de especulaciones místicas tardías, sino que ya está presente en el Evangelio de la infancia narrado por Lucas. Tiene un fundamento bíblico, es voluntad de Dios. Quisiera detenerme en particular en una imagen que encontramos en una lectura tomada del Apocalipsis, de la cual se hace eco en el Evangelio de San Lucas, la del arca. Decía Benedicto XVI en una homilía del 15 de agosto del 2011, solemnidad de la Asunción de María al cielo. En la primera lectura escuchamos: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su alianza apareció en el templo. Apocalipsis 1:11-19. ¿Cuál es el significado del arca que aparece? Para el Antiguo Testamento es el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero ahora el símbolo ha dado paso a la realidad. ¿Está entendiendo cosa que está diciendo? El símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El fundamento de las apariciones. Este símbolo que está, ha dado paso a la realidad. María peregrina con nosotros como madre de la Iglesia, en el tiempo y en la historia. Así, el Nuevo Testamento nos dice que la verdadera arca de la alianza es una persona viva y concreta, es la Virgen María. Dios no vive en un mueble, Dios vive en una persona, en un corazón. María, la que llevó en su seno al Hijo Eterno de Dios hecho hombre, Jesús nuestro Señor y Salvador. Como sabemos, en el arca se guardaban las dos tablas de la ley de Moisés, las cuales manifestaban la voluntad de Dios de guardar el pacto con su pueblo, indicándoles las condiciones para ser fieles al pacto de Dios, conformarse a la voluntad de Dios y así también a nuestra realidad de hijos de Dios. María es el arca de la alianza porque acogió a Jesús en sí misma, recibió en sí misma la palabra viva, todo el contenido de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios, acogió en sí a aquel que es alianza nueva y eterna, culminando en la ofrenda de su cuerpo y de su sangre, cuerpo y sangre recibidos de María. La fe de María. Con una razón, pues, la piedad cristiana y las letanías en honor de la Virgen se vuelve hacia ella invocándola como arca de la alianza, en latín Fedex Arca,
arca de la presencia de Dios, arca de la alianza de amor que Dios quiso unir definitivamente con toda la humanidad en Cristo. ¿Qué palabras que tiene, qué profundidad, qué meditación que tiene? A través de María. Pero claro, en Cristo. Cristo ha recibido el cuerpo de María. Nosotros somos cuerpo de Cristo, ¿no? Ma este cuerpo también Cristo lo ha recibido a través de María. El pasaje del Apocalipsis quiere señalar otro aspecto importante de la realidad de María. Ella es l'arca viviente dell'alleanza y tiene un destino de gloria extraordinaria porque está tan íntimamente unita al Hijo que recibió en la fe y engendró en la carne como para participar plenamente de la gloria del cielo. Esto es lo que nos sugieren las palabras escuchadas. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada. Ella dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones. Me parece que la Virgen de Guadalupe apareció con las estrellas. Y sabemos, nunca la hemos vista, pero los videntes dicen que la Virgen de Medjugorje aparece con 12 estrellas. Apocalipsis. La grandeza de María, Madre de Dios, llena de gracia, plenamente dócil a la acción del Espíritu Santo, vive ya en el cielo de Dios, toda de sí, en cuerpo y alma, claro, la Asunción. Por ejemplo, los padres de la Iglesia, San Juan Damasceno, refiriéndose a este misterio en una célebre homilía afirma: «Hoy la santa y única Virgen es conducida al Templo Celestial, hoy, el 15 de agosto claramente, hoy en l'arca sagrada y animada del Dios vivo que llevó a su artífice en su vientre, reposa en el Templo del Señor, no edificado con manos». Prosigue San Juan Damasceno, aquella que había albergado en su seno al Logos Divino tuvo que trasladarse a los tabernáculos de su hijo. Era necesario que la esposa que el padre había elegido habitara en la cámara nupcial del cielo. La Iglesia canta hoy al inmenso amor de Dios por esta criatura suya, la ha elegido como verdadera era arca de la alianza, como quien sigue engendrando y dando a Cristo Salvador a la humanidad, como hace Medjugorje, como quien en el cielo comparte la plenitud de la gloria y goza de la felicidad misma de Dios, y al mismo tiempo nos invita también a nosotros a convertirnos en el arca en la que está presente la palabra de Dios, que se transforma y anima con su presencia un lugar de la presencia de Dios, para que los hombres puedan encontrar la cercanía de Dios en el otro hombre y así vivir en comunión con Dios y conocer la realidad del cielo. ¿Qué está diciendo? Que todos somos arca de la alianza a través del bautismo, porque todos por la fe anunciamos Cristo que vive en nuestros corazones a través de la fe, mirando, claro, a María como modelo. El Evangelio de San Lucas, como hemos dicho, nos muestra esta arca viva que es María en movimiento. Después de haber dejado su casa en Nazaret, María se dirige a la montaña para llegar rápidamente a una ciudad de Judá, a la casa de Zacarías e Isabel. Me parece importante subrayar la expresión de toda prisa. Las cosas de Dios merecen prisa. En efecto, las únicas cosas en el mundo que merecen prisa son precisamente las de Dios, que tiene la urgencia real de nuestra vida.
Me hace risa porque todos ustedes de prisa llegaste aquí para vivir un día, una tarde de oración, con mucha prisa de cada lugar. Entonces, ¿por qué escuchaste la voz del Espíritu Santo, ¿no? que os llamaba? Ciertamente en aquella casa había expectación de ella y de su ayuda, pero el evangelista nos guía a entender que esta espera se refiere a otra más profunda. Zacarías, Isabel, el pequeño Juan Bautista son en efecto el símbolo de todos los justos de Israel, cuyo corazón lleno de esperanza esperaba la venida del Mesías Salvador. Y es el Espíritu Santo quien abre los ojos de Isabel y le hace reconocer en María la verdadera arca de la alianza, la madre de Dios que viene a visitarla. Queremos rezar también para nuestros hermanos que no reconocen María como arca de la alianza y como madre de Dios. Somos hermanos. Ellos no son huérfanos, pero viven como huérfanos. Nosotros católicos no somos huérfanos. Tenemos una madre, que es la madre también de ellos, pero ellos no la conocen. Lo queremos mucho, pero todavía no la conocen. Ella les ama. Ciertamente en aquella casa había expectación claramente de ella. Y así la pariente anciana la acoge diciendo en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿A qué debo que la madre de mi Señor venga a mí? Y es el mismo Espíritu Santo que abre el corazón de Juan Bautista en el seno de Isabel, ante aquella que lleva al Dios hecho hombre. Isabel exclama: como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre. Aquí el evangelista Lucas utiliza otro término, saltar, es decir, saltar. El mismo término que encontramos en una de las antiguas traducciones griegas del Antiguo Testamento para describir la danza del rey David frente al arca santa que finalmente ha regresado en su patria. Juan el Bautista en el vientre de su madre danza frente all'arca dell'alleanza come Davide e así riconosce che Maria è la nuova arca dell'alleanza. Estamos terminando, solo unos minutos de paciencia. Ante la cual el corazón se regocija de alegría. La Madre de Dios presente en el mundo que no se reserva para sí esta presencia divina, sino que la ofrece compartiendo la gracia de Dios, como dice la oración: María es verdaderamente causa nostre letizie. Causa nuestra alegría. El arca en la que el Salvador está verdaderamente presente entre nosotros. Queridos hermanos, hablamos de María, pero en cierto sentido hablamos también de nosotros, de cada uno de nosotros. También nosotros somos destinatarios de este inmenso amor que Dios ha reservado ciertamente de un modo absolutamente único e irrepetible para María. María nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría, a través de las apariciones de Medjugorje, y nos enseña el camino para llegar a Él. Porque sabe, un signo de esperanza para decir que Dios no se cansa de la humanidad. Acoger en la fe a su Hijo a través de María, no perder nunca la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra de Jesús. Todos los días, incluso los momentos en que sentimos que nuestras cruces se hacen pesadas. María, el arca de la alianza que está en el santuario celestial, nos muestra con luminosa claridad que vamos caminando hacia nuestra verdadera patria, la comunión de gozo y de paz con Dios. Y termino diciendo este, para ver Medjugorje. Quiero terminar la reflexión citando el arca de... Esta conclusión por mí es importante.
e l'arca di Noè. Todo conosce l'arca di Noè? Claro. E nel libro del Genesi stiamo parlando del capitolo 6 hasta il capitolo 8. E l'arca di Noè e la storia biblica è su una gran nave costruita per indicazione divina di Noè per scappare del diluvio universale, per preservare la specie umana e altri seri vivi che salvò del diluvio a los che tenían fe e nel tempo. De los 10 secretos, toda la humanidad mirará a María y a través de ella a Cristo. María nos ayudará a superar el tiempo de los secretos y nos acompañará hacia el tiempo de la primavera, como ha dicho Medjugorje, hacia el nuevo mundo de la paz, hacia el triunfo de su inmaculado corazón. Con ella, arca de la nueva alianza, llegaremos a la patria bendita. Ella nos recuerda que nuestra vida es un camino hacia la eternidad. Ella es la mujer vestida del sol, el arca de la nueva alianza nos muestra el camino, acompañándonos con sus mensajes y su presencia desde hace 42 años. Con la oración, la gracia de Cristo y la conversión personal, mirando a Cristo a través de María, Madre de la Iglesia, caminamos hacia el triunfo de su inmaculado corazón. María es signo de la esperanza para una humanidad confundida que necesita de la Madre de la Iglesia y de los hombres y de las mujeres de fe que ayudarán a los hermanos y hermanas a mirar a Cristo a través de María en el tiempo de las pruebas. Padre, estas son fantasías. No, no son fantasías. Soy en México. Me parece que en 10 años 8 millones de indios no pidieron el bautismo después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Me parece que en 10 años 8 millones de indios fueron bautizados. Entonces, por mí, esta es la conexión entre Guadalupe y Medjugorje. ¿Cómo? A través de la aparición de la Virgen de Guadalupe, millones de indios y después evangelizaron, se fueron bautizados, así la humanidad en el tiempo de la prueba, guardando a Cristo a través de María, entrará en la iglesia y así María continuará a ser en la historia arca de la nueva alianza. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con todos ustedes y compartir estos misterios de nuestra fe tan importantes como es la presencia de la Santísima Virgen María por medio de este don extraordinario que es la Santa María, Reina de la Paz de Medjugorje. Ustedes como mexicanos tienen el don maravilloso de Nuestra Señora de Guadalupe, que es precisamente esta embajadora del cielo que se repite por medio de tantas manifestaciones a través de los siglos y que en cada lugar que el Padre Celestial la envía, se presenta exactamente en los signos de los tiempos, muy puntualmente como obra del Espíritu Santo. Pues voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre Medjugorje, un regalo del cielo, y le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra, para que en el Espíritu de Dios comencemos
esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de el Evangelio según San Juan, en el capítulo primero, desde el versículo 19. El testimonio de Juan. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy la voz del que clama en el desierto: rectificad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas, si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Palabra de Dios. Pues precisamente el Espíritu Santo nos lleva a lo que quiere decir el don del cielo de Medjugorje. El don del cielo de Medjugorje es precisamente Jesucristo, porque nuestra Madre Santísima es la embajadora más frecuente del cielo entre el pueblo de Dios en la tierra. Pero su mensaje perseverante en todas las apariciones de todos los siglos es Jesucristo, su Hijo. Por eso nunca podemos decir que el centro de la aparición de María en cualquier parte del mundo es María. Siempre es Jesús. Ustedes saben, en el testimonio que ustedes tienen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, ¿cuál es el testimonio de ella? Está embarazada, está con ese niño en su vientre. Entonces, ¿a quién trae? Pues trae ese niño, trae a Jesús. Y esto es lo que debemos tener muy claro sobre María. Porque María, siendo aquella persona extraordinaria que Dios creó como la nueva Eva de la nueva creación, una criatura sin mancha, para poder comenzar esa nueva creación de Jesucristo, que es la que inicia esta redención que nos saca del destierro y que repara ese pecado de Adán y Eva. Por eso el bautismo, la Iglesia nos lo presenta como un exorcismo, porque nos saca el espíritu del mundo que fue el que nos llevó al pecado, que es el demonio. Y por eso la palabra de Dios habla de que Jesús nos liberó con su sangre, nos compró, pagó por nosotros. Y pocas veces meditamos en la trascendencia y la importancia que es entender la sangre del Señor, el poder de la sangre del Señor, la libertad que trae la sangre del Señor y la realidad de que éramos esclavos de la muerte antes de ser liberados con esa sangre.
María está en este misterio representando algo extraordinario. El pecado original por el cual entra la muerte comienza con la caída de la mujer, de Eva. Y la Inmaculada Concepción de María es la que nos trae, por medio de una mujer, la vida que es Jesucristo, a quien el Espíritu Santo engendra en su vientre. Entonces, Medjugorje es precisamente esa oficina del cielo que se abre en la tierra para que las almas pasen por allí y encuentren toda esta realización personal de los misterios de la fe que están desplegados en forma de parroquia, en la forma más sencilla, humilde, porque Medjugorje, como lo dice muchas veces el padre Francisco María Risi, que está aquí con nosotros y seguramente nos hablará de eso más tarde, es una parroquia Medjugorje, la parroquia del mundo, porque se considera como un confesionario del mundo, porque pasan millones de peregrinos por allí. Y el peregrino que pasa por allí, lo primero que entiende y lo primero que recibe es la realidad mística y profunda de la Iglesia, de los sacramentos, de la ley de Dios, de entrar en estos misterios litúrgicos donde se encuentra el alimento espiritual de las almas que nos fortalece en este destierro para aguantar la fuerza de Satanás que nos quiere tumbar, seduciéndonos con este mundo perverso, seduciéndonos con el materialismo, consumismo, relativismo y todos los ismos que llevan al abismo. Por eso Medjugorje se convierte en este don extraordinario que, como dijo la Virgen María en el último mensaje del 25 de enero de este año, dijo que en Medjugorje continuaba lo que comenzó en Fátima. Y por eso podemos conectar todas estas apariciones de la Virgen, incluyendo a la Virgen de Guadalupe, como un peregrinar del cielo entre el pueblo de Dios. Es en el Antiguo Testamento vemos el peregrinar del cielo con los profetas de Dios, con los reyes, con los patriarcas. Y estos eran los instrumentos que peregrinaban la palabra de Dios, los mensajes de Dios, las exhortaciones de Dios, la ley de Dios que se le da al pueblo. Pero después de que Jesucristo asciende al cielo y después de que la Virgen María es asunta al cielo, entonces en esta nueva creación de Jesucristo, esta embajada del cielo la representa María. Y constantemente está presentándose entre nosotros como se presentaban los profetas de antaño. Pero en esta oportunidad, en esta nueva creación de Jesucristo, María es madre que no solamente trae consuelo, sino que trae una catequesis absolutamente perfecta y sencilla para que en ningún momento olvidemos el Evangelio de Jesucristo, que es nuestra verdad por la cual caminamos, con la cual nos santificamos y purificamos, con la cual nos defendemos de la mentira de este mundo, de la mentira del diablo. Y la Virgen se encarga de que tengamos esa claridad. Y por eso sus palabras son muy sencillas, porque todo lo que viene del cielo es humilde, es pequeño, es sencillo. Esa es la señal de que viene de Dios. Por eso tenemos el pesebre de Belén como manifestación de la pequeñez de Dios entre nosotros, que en ese pequeño estuche de las pajas de Belén aparece el don más extraordinario, que es el Mesías. Y por eso Dios nos enseña a descubrirlo en la pequeñez, en la sencillez, en la humildad. Y eso es lo que
que representa a la Santísima Virgen María, y por eso cada vez que viene a la tierra con un mensaje particular a través de los tiempos, siempre escoge los instrumentos más humildes, más insignificantes, siempre son campesinos, siempre son pastores, gente sencilla, casi siempre son incluso analfabetos, gente sin educación, como eran los apóstoles, y eso es una manifestación extraordinaria de la gloria de Dios entre nosotros, para ayudarnos a tener claridad del mundo en que estamos y darnos cuenta que las cosas de Dios son así de sencillas, porque quiere que nosotros nos liberemos de la idolatría, de la sofisticación de este mundo material. Y entendemos que Dios todo lo ha hecho bueno, incluso este mundo material. Pero en el mundo material tenemos el espíritu del mundo, que es Satanás. Y Satanás utiliza la creación de Dios para pervertir nuestros corazones, confundirlos, engañarlos con su astucia. Y precisamente el cielo, en la infinita misericordia de Dios, constantemente nos da luz, nos da catequesis para que entendamos lo que Dios quiere que nosotros entendamos y no dejarnos engañar, y así podamos llegar al cielo, a la casa del Padre, así podamos salvarnos, no dejarnos atrapar. Ustedes saben que hoy en la iglesia misma hay mucha confusión, porque el diablo no se detiene nunca, el diablo no vive en el tiempo, el diablo vive en el eterno presente. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio como nosotros, y por eso él se reinventa a través de los ciclos humanos, de las eras humanas, del tiempo humano. El diablo constantemente se está reinventando. Cuando hablamos de algo que es muy popular como lenguaje católico, que es la nueva era, muchas personas piensan que la nueva era es una lista de prácticas mágicas, ocultistas, esotéricas, satánicas, pero resulta que la nueva era no es nada menos que la caída en el pecado original. La nueva era es el diablo. Todo lo que pertenece al diablo es nueva era. ¿Y por qué se llama así? Porque desde el momento en que caímos en el pecado original, comenzó la era del diablo. Porque antes de eso no vivíamos en el tiempo, y por lo tanto no existía una era. La era comienza con la caída, porque entramos en el tiempo, que es la mortalidad. El tiempo marca la muerte. Es como el reloj de la muerte. Ese es el tiempo. Antes no vivíamos en el tiempo. La prueba está que los espíritus de Dios y los espíritus caídos no viven en el tiempo, viven en el eterno presente. Entonces el diablo, que vive en ese eterno presente, constantemente se está reinventando a nosotros, que somos esclavos del tiempo, y depende de nuestra cultura, de las épocas en que vivimos, él se viste de acuerdo a eso. Y por eso la nueva era representa al espíritu del mundo, a Satanás. Como dice San Juan, San Juan dice, y esto hace más de 2000 años, todo el que niega que Cristo es el Señor es un anticristo. El anticristo está ya entre nosotros, lo dice hace más de 2000 años. Y ustedes se dan cuenta que hay gente tan ignorante en la iglesia, y muy estudiados son, pero tienen tanta ignorancia espiritual que están esperando el anticristo. Y yo digo, ¿será que no leen las escrituras? ¿Será que no entienden la palabra? Todo lo que no es de Cristo pertenece al anticristo. Muy sencillo. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús se encarnó, y desde que Jesús
comenzó esta plenitud de los tiempos, que es el final de los tiempos, con su encarnación. Ahí comienza esta fuerza satánica que se va formando contra Cristo y que se llama el cuerpo místico de Satanás. A ese cuerpo pertenece todo lo que niega a Cristo como Dios. Eso es. Y por eso debemos entender que el anticristo está entre nosotros. Claro, al final del final del final de todos los tiempos, ese anticristo tendrá cabezas visibles porque habrá la última batalla de las batallas, y seguramente ese anticristo estará representado por una persona que es el que está por encima de masas de gente que están organizadas en un solo orden mundial, por ejemplo. Pero lo importante de lo que estamos hablando acá es María, porque vinimos a compartir una reflexión sobre Medjugorje, que es un milagro extraordinario, fresco, reciente, de las sonrisas del Padre Celestial para su pueblo en la tierra, que les dice: a pesar del sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones, todas las vicisitudes de esta vida, estoy siempre presente en sus corazones. Y precisamente la Virgen María es embajadora de esa sonrisa del Padre, de ese amor paternal, de ese cariño inmenso que tiene por las almas. Porque el Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha enseñado algo muy hermoso. Cuando Jesús dice: vine por los enfermos. Esto siempre nos debe enseñar el Evangelio claro. Jesús vino por los enfermos, y precisamente el amor del Padre no es solamente para los buenos, es especialmente para los malos, especialmente para los que no lo conocen o se han alejado de él y están en peligro de condenarse. Porque precisamente el mensaje de la Virgen María, como lo dice claramente en el pasado mensaje del 25 de enero, es el cielo pidiéndonos a nosotros en forma paternal: hijitos, los necesito. Con ese lenguaje, los necesito para que sean instrumentos de reparación, para que podamos salvar muchas almas que están enfermas y en peligro de perderse. Y claro, aquí estamos todos nosotros, y si nos ponemos la mano en el corazón, lo primero que sentimos y sabemos es que somos pecadores, que somos criaturas frágiles, vulnerables, que tenemos tendencias a cometer graves errores. Pero al mismo tiempo, también espero que en todos nosotros, o en la mayoría de nosotros, tenemos la intención honesta de corazón de aprender a vivir en Dios todo el tiempo hasta que Él nos llame, lo cual implica una batalla espiritual contra el pecado, comenzando por la furia del pecado que fluye por dentro de nuestras propias venas, porque está en la misma sangre, como una mancha, como lo dice San Pablo, una mancha que nos inclina a pecar, que no es nosotros, pero está en nosotros. Y esta es nuestra batalla. Y por eso la Virgen es tan clara en sus mensajes cuando dice: ojo con el demonio. Satanás quiere destruirnos, Satanás quiere pervertirnos, Satanás quiere engañarnos. Y nosotros, si no tenemos la fuerza de los sacramentos, la fuerza de la oración, la fuerza de tener un corazón amable, caritativo, compasivo, no vamos a tener fuerza para defendernos del diablo, porque el diablo no resiste las virtudes, el diablo no resiste la luz, el diablo no resiste el amor. Y por eso cada uno de nosotros debe acordarse en cada palpitar del corazón de que tenemos que palpitar en el bien, en el amor, para que el diablo no palpite con nosotros. Ustedes saben que
Cuando nosotros actuamos en el bien, nos unimos en un solo corazón con el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María al unísono, en una trinidad de corazones. Es un banquete de amor. La unión, la comunión entre el pecador arrepentido, perseverante y los dos corazones. Porque en esa trinidad caminamos en la iglesia. Y la Virgen María es quien nos inspira a esa unión permanente para que no nos perdamos, para que nos fortalezcamos, para que seamos instrumentos extraordinarios de la Iglesia. Porque la Iglesia nos da todo lo que necesitamos para ser pescadores de almas, pescadores de hombres y para traerles salud a la humanidad. Una salud que el Espíritu Santo sirve en nuestros corazones a través del don extraordinario de la Iglesia por medio de nuestro bautismo y nuestra fidelidad. Qué lindo que es uno decidir serle fiel a Dios. Ustedes saben que un matrimonio, el día que contrae matrimonio en el altar del Señor, apenas comenzó su batalla, apenas comenzó su camino. El hecho de que se casaron no quiere decir que ya realizaron el matrimonio. Lo mismo sucede cuando nosotros, en comunión con el Espíritu Santo, decidimos serle fieles a ese don del Espíritu Santo dado por el bautismo. Y tomamos la decisión de ser buenos, de obedecerle a Dios, de hacer el bien en todo momento. Pues es apenas el principio de un matrimonio con el Espíritu Santo. Y esta es una relación personal entre el Espíritu Santo y nosotros, que a veces está bien y a veces no está bien, porque no todas las veces tenemos la fortaleza para superar nuestras debilidades, flaquezas, carencias, pecado. Sin embargo, Dios es paciente, Dios es amoroso, compasivo, misericordioso y conoce nuestra miseria. Podemos verlo en la resurrección del Señor. De las primeras cosas que hace Jesús cuando resucita, que parece que fuera con urgencia, es establecer el sacramento de la reconciliación. Y miren que los apóstoles ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo todavía. Jesús les sopló el Espíritu Santo para que entendieran lo que les iba a decir y lo que les iba a encargar. ¿Y por qué hizo eso el Señor con tanta urgencia? Porque Jesús conoce nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestras limitaciones, y por eso quería darnos esa fuerza sacramental para mantener nuestra amistad con Dios, para estar constantemente reconciliándonos. Y por eso mucha gente dice: ¿para qué me voy a confesar si yo voy a caer en los mismos pecados otra vez? Pues si eso tuviera sentido decirlo, Jesús no hubiese establecido ese sacramento. Precisamente el Señor lo estableció porque sabía que nosotros en nuestras debilidades podemos recurrir en una forma muy perseverante en los pecados. Y Él quiere que nosotros, por medio de caminar perseverantemente buscando la verdad, viviendo fieles a Dios, vamos superando ese amor que tenemos al pecado, ese apego. Ese es un camino, es un trabajo, es una conversión que se da día a día hasta la muerte. Y Jesús sabe eso, por eso nos dio ese sacramento. Y nunca podemos apenarnos o aburrirnos de estar yendo al confesionario, porque tenemos que ir debilitando esos pecados hasta que los superemos. Y muchos de pronto llegarán a la tumba con nosotros. Ustedes se dan cuenta, entre las enseñanzas maravillosas que el Espíritu Santo nos da por medio de San Pablo, columna de la Iglesia, nos habla de un aguijón que él tenía en la carne. Y dense en cuenta lo importante de esta catequesis. San Pablo dice que le pidió a Dios tres veces
que le quitaron aguijón que tenía en la carne, que era como un demonio que Satanás había enviado a los mismos infiernos a atormentarlo. Así de grave era ese aguijón. Él no explica qué es, solo dice que es en la carne. Pero Dios le respondió: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Si miramos bien esto, si lo observamos con cuidado, nos damos cuenta que hay muchas flaquezas nuestras que Dios no necesariamente nos ayuda a sanarlas, porque con ellas nos purifica, nos santifica. San Pablo explica más adelante que Dios quiso hacerlo humilde, humillándolo con esa aguijón. Porque si no, de pronto, si San Pablo se convertía en ese hombre perfecto, sin flaquezas, no hubiese tenido caridad y se lo hubiese conquistado la soberbia. Pero Dios cuidó de él. ¿Y cómo cuidó de él? Permitiéndole al diablo que lo apuñaleara con semejante debilidad que no sabemos cuál era. Pero no importa, porque lo que está enseñando el apóstol a través de este ejemplo es que no necesariamente en vida logramos superar todos los defectos. Pero aquí viene la belleza de la misericordia. En el final, al final de nuestra vida, cuando comparezcamos ante el tribunal de Jesús en el momento de la muerte, ¿qué sucederá? Pues, si yo luché contra una flaqueza, contra un defecto, contra un pecado toda mi vida, lo detesté, pero ese pecado me arrastró toda mi vida. Cuando llegué ante el Señor sabe que yo quería superar esa debilidad. ¿Y qué va a hacer Jesús? Jesús va a completarme lo que me faltaba para superar eso, porque Él sabe que todo lo que yo quería era superarlo. Y ahí, en la intención del corazón, donde está la sinceridad, donde está la batalla verdadera contra el mal, es donde entra la misericordia de Dios y te dice: yo sé que querías superarlo, y eso te purificó, y hoy te completo lo que te faltaba. Y esto es lo que se entiende como esa misericordia de un padre bueno que entiende las luchas de su hijo. Y precisamente la enseñanza de nuestra Madre Celestial es tener mucho cuidado con la intención del corazón, para que nuestro corazón se fortalezca en la verdad. Que entiende, una verdad que entiende, que nosotros tenemos en nuestra carne una fragilidad producida por nuestra mortalidad, un estado imperfecto en el que vivimos. Sin embargo, tenemos la gracia más extraordinaria que nos dieron, que se llama el bautismo, que es el Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza en medio de esta debilidad. Es algo increíblemente milagroso, porque cuando usted comparte con personas que han tenido una experiencia de Dios que ha cambiado sus vidas, de lo cual podemos hablar mucho de Medjugorje, porque si algo se puede testificar de Medjugorje son las conversiones extraordinarias. Es más, aquí entre nosotros hay muchas personas que yo conozco que han tenido un cambio extraordinario de vida, cambio radical en Medjugorje. ¿Y por qué? Porque este don de la paz, Nuestra Señora de la Paz, es precisamente la unción del Espíritu Santo que le da a una persona que atraviesa el umbral de esa luz que descendió del cielo en ese pequeño pueblo,
y que deja una fuerza celestial que le da al hombre la oportunidad de reflexionar en su vida y de ver la verdad que ya tiene en el corazón por el bautismo, pero que ha perdido por el mundo, por el materialismo, por cualquiera que sean las razones, que se ha enfriado, que se ha alejado de Dios. Y allí se despiertan los corazones, se encienden de nuevo en el fuego del Espíritu Santo y viene esta gracia extraordinaria, don del cielo, de una aparición transformante. ¿Dónde están los testimonios reales de una aparición donde uno puede decir: aquí ha puesto los pies el cielo mismo, por aquí han caminado ángeles, por aquí han caminado santos, por aquí ha estado la Virgen, por aquí ha caminado Jesús? Eso se conoce tan solo por la transformación de los corazones. Por eso es el testimonio, porque usted puede ir donde quiera, pero si su corazón no está cambiando, nada está sucediendo. No importa si usted se la pasa de rodillas 3 kilómetros, no importa los sacrificios, mortificaciones, penitencias, ayunos que haga, y a veces nada de eso cambia el corazón. Pero de repente el Señor deposita en un lugar particular una gracia, que son todas las apariciones que hay de la Virgen en el mundo, y en ese lugar en particular hay una bendición que es como una columna de luz que desciende de la Santa Jerusalén del cielo. Porque sabemos que cuando la Virgen desciende hacia nosotros, viene de la ciudad de luz. Por lo tanto, es una columna de luz que desciende. Y no desciende solamente para mostrarnos lo espectacular que es el cielo o la santidad. Desciende para iluminarnos, para bendecirnos y santificarnos. Para eso es que desciende. Porque el Señor, cada que se acerca a nosotros, se acerca para sanarnos, para liberarnos, si nosotros abrimos el corazón a esa gracia. Por eso vemos en el Evangelio el ejemplo de la presencia de Dios entre nosotros. Un Jesús que camina, y camina entre los enfermos, y camina no para mirarlos y no para mostrarles quién es, sino para sanarlos con su amor. Y eso es lo que hace una aparición como Medjugorje. Es una sonrisa y una caricia y un consuelo del cielo que desciende a liberarnos, a santificarnos. ¿Y por qué escoge el Señor esos lugares? La mayoría de las apariciones siempre se encuentran en lugares remotos que exigen peregrinación, que la gente tiene que hacer un esfuerzo para llegar. Es un misterio, pero al mismo tiempo la iglesia es peregrina y siempre hay que peregrinar hacia la gracia. Hay que caminar hacia la gracia. No vamos a esperarla sentados en la hamaca de la casa, sino que el Señor nos invita a caminar hacia ella. Tenemos que desplazarnos. Por eso el misterio de todas estas apariciones, usted las observa con cuidado y todas aparecen en lugares donde la gente tiene que peregrinar hasta allá. Eso tiene un sentido. Miren el pueblo de Dios que saca de Egipto, le toca peregrinar por todo el desierto hacia la tierra prometida. Y lo que prometió el Señor estaba al otro lado del río. 40 años pasaron en esas. Y ahora nosotros recibimos bendiciones de Dios que exigen caminar hacia allá, que exigen un peregrinar. Y todo esto tiene que ver con el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Y dentro del orden de Dios está el peregrinar del penitente. Nosotros somos peregrinos en una tierra extranjera, como dice San Pedro, porque yo creo que lo más hermoso que podemos encontrar como hijos de Dios es reconocer que somos extranjeros en este mundo. No podemos en ningún momento acomodarnos a este mundo, nunca. El peor error que podemos cometer es armar nido acá. Y sabemos que vivimos en este mundo material
y que Dios nos confía responsabilidades y tenemos que estar atentos de cumplir con ellas, pero sin nunca olvidarnos que estamos de paso, que somos peregrinos. Para mí, el mejor regalo que Dios me ha dado fue el llamado que me hizo hace 23 años a la vida misionera. Antes de mi vida misionera, yo era un hombre del mundo y siempre estaba construyendo nidos nuevos. Estaba enraizándome más y más en el mundo, en las cosas del mundo. Cuando el Señor me rescató del mundo, y después de que viví esa experiencia tan espantosa, el secuestro en la selva, de la cual salí solo por un milagro de Dios, y porque Él tenía un plan conmigo, porque si no hubiese muerto mil veces en ese secuestro. Cuando ya me llama la misión, lo primero que encuentro cuando comienzo a viajar por el mundo es mi verdadera libertad, porque ya yo no tenía absolutamente ninguna necesidad de tener un nido en ninguna parte. Y por eso, desde entonces, donde quiera que yo estoy, estoy en casa. Yo estoy aquí en San Luis Potosí, me parece que es extraordinario estar entre ustedes cada vez que vengo y sentir el calor de Dios entre ustedes como pueblo escogido de Dios. Y al mismo tiempo, cuando estoy acá, me siento que estoy acá y acá pertenezco hasta que parto. Y no tengo ninguna ansiedad de estar en ninguna otra parte. No me está esperando nada. Lo único que me espera es estar acá. Y esto es un don maravilloso, porque entonces la casa nuestra ya no es una casa de ladrillos o de piedra. La casa nuestra es una casa espiritual que es en el corazón, y es una casa que nos tiene a nosotros dentro de un edificio espiritual donde habita el Espíritu Santo. Y ahí tenemos paz, la verdadera paz, porque ya nuestro nido no es de la tierra. Nuestro nido es del cielo, es un nido espiritual. Ya no tenemos a dónde regresar, porque donde estamos es donde Dios quiere que estamos, así sea por un día, pero ahí estamos como debemos estar y no tenemos ansiedades de estar en ninguna parte más que donde debemos estar en el momento. Eso es vivir el momento de Dios y es una libertad extraordinaria. Por eso, si usted vive en un lugar y siempre está en el mismo lugar, eso no quiere decir que usted no está libre, porque la libertad de la que yo hablo es la libertad espiritual. Y usted puede, allí donde vive, aunque usted no se mueva de ahí nunca, ahí donde vive puede encontrar su libertad y desprenderse de todas las raíces que lo atan a este mundo, porque usted se edifica en Dios y tiene alas espirituales y ya es un ave libre, no está sujeta a las raíces de esta tierra, ni al príncipe de este mundo, ni a las ambiciones, anhelos y deseos materiales, sino que usted es un hijo de la luz. Usted tiene la gracia de estar desencadenado de todos estos apegos terrenales. Esto es lo que la Virgen María nos enseña. Usted observa todos los mensajes de Medjugorje. Afortunadamente se han podido editar los mensajes de Medjugorje de tantos años y se pueden conseguir esos libros donde usted puede meditar en todos esos mensajes y darse cuenta la sencillez, la profundidad, la precisión, la puntualidad con que el Espíritu Santo a través de la Virgen María, Reina de la Paz, va dando estas puntadas de una red preciosa para pescar almas, para traer almas al Señor, la pesca milagrosa, por medio de la palabra, por medio del Evangelio que se predica de una doncella que viene a decirnos: soy tu madre. Y
Te vengo a decir que Dios te ama y que debes obedecerlo para que vengas un día a habitar con nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Dios nos creó para salvarnos, nada más que para eso. Dios no ha creado a nadie para que se pierda, pero nosotros tenemos la libertad de escoger esa salvación o esa perdición. Solo Dios sabe el estado de su alma en este momento. Nadie más lo conoce. Entonces, dentro de esa soledad que produce el pecado, cuando nosotros estamos en una mala relación con Dios, viene el Espíritu Santo por medio de una madre como la Virgen María, Reina de la Paz, a decirnos: a pesar de tu pecado, Dios te ama y te espera. Pero no tardes mucho. Vente hacia Dios, cambia tu corazón, arrepiéntate, deja el pecado y te aseguramos que tendrás la paz que nunca has tenido y además que al final de este camino tendrás una paz eterna. Por eso, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y la responsabilidad es de asegurarnos que constantemente nos estamos apoyando y ayudando para crecer en Dios. Esa es nuestra mayor misión. Muchos padres de familia se preocupan de cómo van a hacer para educar a esos hijos que están creciendo en este mundo perverso y que cuando comienzan su adolescencia y comienzan a buscar su identidad, el mundo hoy tiene identidades perversas y confusas que los padres no saben ni cómo orientar. Pero la respuesta del cielo a esos padres que tienen esos hijos y esas preocupaciones es: si los amas tanto, dales lo que más les sirve, tu santidad, porque Dios es fiel. Si nosotros estamos tan preocupados por la salvación de nuestros hijos o de la gente que amamos o de la humanidad, el mayor aporte que podemos darle a todos es nuestra fidelidad, nuestra santidad, porque eso contribuye a que Dios, que es fiel, sea fiel con todo lo nuestro. Por eso Jesús dice: haz mi trabajo que yo hago el tuyo. Así le ha dicho varios santos y entendemos qué quiere decir con eso. ¿Cuál es el trabajo de Dios que nos pide? Las almas. ¿Y cuál es el trabajo nuestro que Él va a hacer por nosotros? Cuidar de lo nuestro. Si nuestra preocupación son los hijos, si son esto o es aquello, si yo le soy fiel a Dios y hago su trabajo, Él va a ser el mío. Él me va a proteger todo lo mío. Y eso debemos tenerlo claro. Por eso no hay que preocuparnos de qué va a pasar con este o con aquel. Tenemos que preocuparnos qué está pasando conmigo. A ver si yo me estoy convirtiendo. A ver si yo me estoy santificando. Y eso es lo que importa. Porque una vez que yo me esté santificando, me esté convirtiendo, el Señor está aumentando la protección a todo lo mío. Está cuidando de todo lo mío. Porque si yo entro en la fidelidad, el Señor es más fiel todavía porque Él es la fidelidad misma. Y esto, teniéndolo claro, nos aumenta la gracia que necesitamos para poder conquistar esta vida terrenal que es tan corta, que ya se acaba. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, desde el versículo 14, dice la Odisea: al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente,
Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios y le pido a Dios que, si es su divina voluntad, que ustedes puedan llegar un día a Medjugorje, que es un lugar extraordinario de muchas bendiciones, pero teniendo en cuenta que Dios en su divina voluntad camina con nosotros de acuerdo a lo que Él quiere darnos. Así de que ir o no ir no cambia la realidad de la necesidad que tenemos de una conversión personal del corazón. Pero si el Señor les da esa gracia, qué lindo que será. El Padre Francisco y yo, con otras personas en Medjugorje, hemos comenzado algo que la Virgen le inspiró al Padre Francisco, como es la Escuela de María. Ya hemos dado dos retiros y este año tenemos dos más, en julio y en diciembre. Pues si alguien quiere informarse al respecto, se puede acercar a alguno de nosotros y le damos información. Al final, yo estaré cerca de la mesa donde tengo algunos libros, si a alguien le interesa se los puedo firmar. Pues ha sido para mí una bendición muy grande estar con ustedes de nuevo aquí en San Luis Potosí. Le agradezco muchísimo al Padre Pedro, a quien quiero mucho y con quien he estado varias veces en esta ciudad. Le agradezco por su apoyo, le agradezco a todo el equipo de personas que han hecho posible que estemos acá y que han trabajado con tanto cariño. Y por eso, pues glorificamos a Dios. Amén. Amén.